traigo eventos fijos. Sin embargo, los que ya hay en la comunidad, sí quisiera mencionárselos, ¿verdad? Claro. Entonces, el día de hoy, ese es un gran motivo de venir a decirles, pues, que estamos de apertura, ¿verdad? Otra vez, 2023, Ventanilla de Salud continúa, gracias a Dios. Y por lo pronto, ahorita, lo más importante es saber también qué ustedes necesitan hacer al principio del año, porque pasa este suceso. ¿Cuál es el suceso? La apertura para todos los que van a terminar de aplicar para el mercado de seguros, en donde lo que antes era Obamacare, ahora se llama mercado de seguros, y lo que pasa es de que para el día 15 de enero se acaba esta registración, y entonces no tendrían ya acceso a tener el descuento que les da el gobierno cuando vas a aplicar por una aseguranza, y porque ya se acaba el registro. Entonces yo dije, me voy a venir para acá y les voy a recordar ello. Pero además, yo creo que vamos a cambiar tu sí. micrófono, porque lo estoy haciendo local. Sí, claro. Ahí, claro. Espero que te vea mejor. Al rato ya hago el setup. Pero además, déjame decirte una cosa. Aunque parece mentira que nuestros amigos... Ay, perdón. Es que estoy tratando de hacer todo a la vez. ¡Es que estamos llegando! ¡Estamos aterrizando! I'm so sorry. Bueno, pero además, Martita, qué bueno que viniste, porque te voy a contar una cosa. Aunque nuestros amigos de repente le decimos, mira, llámanos, dinos qué necesitas, no nos llaman, pero yo he notado, y te agradezco, que de pronto te mando un mensaje, ¿no? Juanita dice que oyó y que esto, ¿no? Correcto. Entonces, es valioso que nos sigan diciendo, pero también sigue recordándonos el número donde es más importante, para que directamente... Sí, déjenme, tienen razón. Vamos a tener la práctica de comentarles. Tenemos un celular que hasta me lo traje para enseñárselos aquí. Por ahorita hemos estado contestando martes y jueves. Así que si usted nos hace una llamada en día viernes, hasta el martes va a tener una respuesta. Estoy tratando de encontrar a alguien que me apoye en el programa para que esté conmigo y lo traigamos abierto entre la semana, ¿verdad? Bueno, yo te prometí un equipo, así que gente, voluntarios que también están interesados en apoyar a la comunidad. Exacto. Vamos a ver si dos o tres personas nos ayudan, te ayudan. Sí, que usted un día se viene, anda conmigo un martes ahí en la oficina y preguntó algo a esta persona, ya le vamos contestando. Pero si no, me tengo que organizar el tiempo y ahí les pido una disculpa, pero el número está accesible, 210. 956-6943. 210-956-956, ¿qué? 6943. Ok. Muy bien. Porque ya te tengo otra persona con otro caso. Sí. Cada uno es un caso, pero voy a hablarle hoy a la última, que me preocupó muchísimo, Martita, porque... Y te agradezco, y yo lo tengo que decir, que le mando yo a ella, y ella hasta estaba de vacaciones y trata de decirme, bueno, mira, hagamos esto. Pero me pareció impresionante que el caso de esta persona es que ya con todo listo para la diálisis, le dice, no te la vas a poner. Pas, 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 le quitan todo, bye. ¿What? Y yo recuerdo que tú habías hablado algo de los servicios urgentes, el apoyo, cosas que Ventanilla de Salud puede hacer por nosotros. Sí, pues existe el hospital universitario y usted tiene que ir por emergencia. Cuando usted no tiene una aseguranza, tiene que irse por emergencia. Uh-huh. Y ahí en emergencia ellos le van a hacer los laboratorios. Uh-huh. Recuerden que la persona con diálisis le hacen laboratorios para ver si realmente ya lo necesita. ¿Verdad? No es que no la necesite, obvio, porque está prescrita, pero o sea, hay unos niveles de urgencia. Mira, entre este paciente que llegó, 7 de diálisis que están afuera, este ya está en los niveles de la sangre muy contaminada y hay que hacérsela, ¿no? O los números que ellos miden, ¿verdad? Claro. No sabe todos los números. Pero yo sí les digo, aquí en San Antonio hay muchísimas compañías de diálisis. Si usted necesita...
una muy buena orientación, hábleme y yo le oriento cómo le va a hacer para que haga paquetes. O sea, porque ¿cómo? Usted lo va a necesitar, entonces diga, a ver, en esta clínica, yo quiero ir a esta clínica y me cuesta tanto esta diálisis. Uh-huh. Entonces, si hablamos con la clínica, le digo, mire, doctor, ¿le pueden hacer un paquete de 10 diálisis y le dan este precio? Uh-huh. Hay una posibilidad, en vez de pagar el precio normal por una sola. Desafortunadamente, si no tienes aseguranza y estás esperando que te atiendan en el de urgencia, si quieres tener tú ya algo más seguro, ¿verdad? Uh-huh. Más de certidumbre de que, mira, los miércoles voy a estar yendo, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Hay personas que van un día sí, un día no. Hay personas que van una vez al mes. Hay personas que van... De según las circunstancias. Sí, pues, o sea, lo correcto es lo que prescribe el doctor. Usted la necesita cada cierto tiempo, pero uh-huh. no se puede. Claro. Entonces, uh-huh. ahí es donde yo les digo, pregúntenos cómo le hemos hecho con casos como ellos. Si usted le marca aquí a la Radio Fundación de Guadalupe, uh-huh. Denle usted permiso a ellos de que ellos transfieran su nombre a nosotros. O ellos, si le dan por favor el número de teléfono a nosotros, no crea que le están dando la larga. Mira, te voy a dar otro número. Y dicen, así me traen, brincando de un lado a otro. La verdad, yo creo que cuando llegamos al recurso correcto, uh-huh. vale la pena, porque dices, valió la pena el brincadita. La brincadita de aquí para allá, porque ya llegaste a la persona correcta. Uh-huh. Los uh-huh. primeros eran nada más el paso para llegar, ¿verdad? Ok. Entonces, si alguien de aquí, por favor, sí, porque yo esta semana, ayer nada más tuve 7 personas que ahorita están esperando que les conteste. Uh-huh. Entonces, las demás fueron llamadas perdidas que cuando usted tiene una llamada perdida conmigo, nosotros le vamos a mandar, todavía gusta que le regresemos la llamada, le vamos a mandar un texto. Ok. Sí. Ok. Entonces, también había que ver si la persona que está en la situación, como voy a dar el ejemplo del de la diálisis. Sí, claro, porque ahorita vino a mi mente, ¿no? Sí. Pero ¿Qué les parece a lo mejor el escenario de que la persona sí tiene cómo aplicar para el mercado de seguros, pero no lo ha hecho? Y sale que en el último examen le dijeron, ya necesitas diálisis. ¿Qué va a pasar ahora? Y si no tengo aseguranza, porque nada más he estado yendo a lo mejor por Kerlin, un ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Y en Kerlin ya no ofrecen diálisis. Uh-huh. Entonces, Kerlin es un programa de descuento de aquí del condado de Béjar, pero que si tú no tienes aseguranza y puedes aplicar y estás dentro del porcentaje de ingresos, pues te conviene mucho, mucho, uh-huh. Uh-huh. pero no te dan diálisis ya. Entonces, vamos a decir que esa persona lo único que necesita es aplicar para el mercado de seguros porque probablemente califique para algo. Mucha uh-huh. gente dice, no, es que ya me diagnosticaron algo, ya no me van a agarrar en ningún seguro. Ahora, puede que sí lo tomen, pero ¿qué creen? Le va a salir un poquito más alto. En cierta manera, yo digo que son las consecuencias de no cuidar de nuestra salud y de nuestra falta de prevención. ¿Verdad? Y dijera, no, es que yo no me di cuenta, o sea, yo he tenido la presión arterial alta y nunca pensé que me iba a... Bueno, hay que aprender a ir a clases, ¿verdad? De salud, en donde dice, siempre que tienes la presión alta o la glucosa, o sea, la diabetes, te van a decir que uno de los riesgos es la caída de riñón, ¿verdad? Fíjate que ahorita que dijiste clases me acordé que, pues, este año también nosotros estamos regresando a la agenda. Y en ese regreso de agenda, a ver si ahí se ve, ahí te ves, sí, ahí te ves, perfecto. Con mis ojeras, pero aquí me con tus ojeras, pero ahí te ves. No, hombre, esas sí, son las feas. Sí, todas las vacaciones tuve alergia y todavía apenas se me va quitando. Yo creo que es cuando también el cuerpo se relaja y dice, ahora sí te voy a dar todo lo que traía para que lo saques. La el buen pretexto para descansar. Sí, bueno, mira, ¿qué te estaba diciendo? Ya se me olvidó. ¿Qué estamos hablando? Pues estamos hablando de las personas, por ejemplo, la diálisis, muchas personas no saben que la diálisis es por la caída de riñón. ¿Qué quiere decir? Un riñón ya dejaron de funcionar,
los riñones ya no tienen la misma actividad, o sea, hay que estarlos limpiando y los riñones muchas veces son olvidados porque tan simple como que se le olvide estar consumiendo su agua. Uh-huh. En este periodo del frío es cuando menos lo hacen. Exacto. No tengo sed. ¿Verdad? No, porque no les da la sed suficiente por la falta de calor, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Tú eres diabético o con alta presión, pues el riesgo va a ser mucho más alto de que caiga el riñón pronto. Claro. Pero bueno, ese es un ejemplo que poníamos, ¿no? Pero lo interesante... ya me acordé. Fíjate que ahora que estamos regresando a la agenda, Ceci está regresando a esas reflexiones. Tenemos un sábado al mes, reflexiones con mujeres. Sí. Pueden venir 5, pueden venir 10, pueden venir... Y estoy pensando que un día vengas a darnos una charla. Sí. Cuidados de la salud, porque una cosa es muy cierta. El centro en el cuidado de la familia es la mujer. Si la mujer come bien, da una buena nutrición. Entonces, ahorita que te estaba oyendo que dijiste clases, yo dije, oh, es que tenemos este mes que planear muchas cosas. Exacto. Y en la planeación, vamos a decir, se toma un tiempo, porque me dicen, es que ya sí. Cuando es la primera feria de salud, les digo, estas semanas hablo con las agencias y les he estado preguntando, ¿ya podemos hacer lo de la visión? ¿Ya podemos hacer el chequeo de los riñones? Yo estoy, desde que me enteré en la primera semana de diciembre, de que una fundación me va a posiblemente dar los chequeos de genética para que usted pueda ver cuáles son las posibles enfermedades que usted ya trae en su ADN, en sus genes. O estoy rezando, digo, ya por favor, Diosito, dime que sí les llegó la aprobación. ¿Por qué? Porque yo creo que eso entra de la parte preventiva. El chequeo del riñón te lo vas a checar para prevención, pero la diálisis ya no es prevención. No, la diálisis ¿okay? ya es entonces, a eso me refiero, hay niveles de cuidados, ¿verdad? Uh-huh. Y el de la genética, el día que usted escuche aquí, haga la fila, por favor, uh-huh. Que se vea la importancia para que puedan seguir trayendo más. Si los invitamos, vénganse 100, para que vengan y vean. Y luego, si nomás hay 50, porque esos son caros, entonces... Lo ponemos en una lista para que el siguiente evento usted sea los primeros 50, pero no se rinda. No se rinda porque ese examen de genética, lo más baratito son $700 por ahí para hacerse el chequeo de ADN. Sí, eso te iba a decir, no debe ser barato. No, entonces el único que tengo gratis es el chequeo del cáncer, de si hay cáncer del seno o colon. Y ahí tenemos un programa en UT Health, si alguien se quiere hacer lo de la genética de posibilidad de historial de cáncer del seno o colon. Uh-huh. Pero bueno, a lo que voy. Estamos hablando de que ahorita es el tiempo, hasta el 15 de enero, que usted puede registrarse para tener una aseguranza médica. Uh-huh. En donde todavía el gobierno, si usted está dentro de los rangos del... se llama ingresos de pobreza, uh-huh. La persona, ¿verdad? Le dicen, bueno, mira, tú te toca pagar tanto y el gobierno va a pagar tanto por ti. Uh-huh. Después del 15 de enero ya no hay eso, ya nomás está abierto que usted califique para aseguranzas, pero ya no hay esa ayuda del gobierno de donde se llama mercado de seguros, open enrollment o registración abierta. Ok, entonces es bien importante porque mucha gente dice, sí, yo ya fui ahí en la esquinita de mi casa, abrieron una oficina. ¿Qué crees, Miss Gloria? Por favor, vayan a un lugar que la persona que les llene la aplicación, les apoye con eso, trabaje todo el año. Ah, sí. Usted tenga una duda, una pregunta y pueda ir y ver dónde la puedan apoyar, no en el lugarcito de la esquina que va a cerrar el 15 de enero y después usted no la vuelve a ver y esta persona se quedó con las copias de sus o usted le dejó un original y ahora no la encuentra. Vea la fotografía más allá después del 15 de enero. ¿Qué va a pasar si usted tiene una pregunta donde le pusieron los nombres equivocados? Porque es un ejemplo, ¿verdad? Le pusieron los nombres equivocados, quiere ir con la misma persona que le corrija, pero después del 15 de enero ya no la va a encontrar porque va a cerrar su oficinita.
¡Ay, qué relajo! Y tantos detalles que no sabemos. Bueno, pero la idea, hermano, amiga, que nos estás escuchando con Martita López, promotora de salud, pues es de poder estar aquí para conocer, sí, la necesidad de la comunidad y a su vez decirle a la comunidad, amigos de las parroquias, miren, si me escuchan, no entran a nuestra página Facebook o también entren a la página de BGR1380.com. En este momento al aire está saliendo el programa BGR1380.com. Lo debes, ¿sí?, de ver, lo debes de ver. Entra y si no, lo que pasa es que no he estado, apenas estoy activándome. Pero bueno, mis amigos, cuando voy, ahora que estuve en la parroquia de San Judas, ahora que estuve en la parroquia de Santa Juana de Arco, me dicen, hola, sí, Gloria, que aquí, que allá. Pongan atención, de verdad, respondan, mandan texto, porque estos servicios, esta información, esta agenda es para ti. ¿Qué podemos o qué se puede hacer? ¿Qué información nos falta para tener y cubrir necesidades tan básicas como es la salud? Sí. Ahora, en este país, los seguros. Ahora, sí, las aseguranzas, sí. Hay muchas personas que me dicen, es que usted está hablando de un tema que no nos toca a nosotros porque no tenemos los papeles para ir a hacerlos. Ok, vamos a aclarar algo. Yo no soy una experta en venta de seguros porque a mí, claro, lo que yo vengo a hacer es invitarlo a que usted vaya y busque los datos con las personas correctas. Y si usted no sabe a dónde, pues mande un texto. 210-956-6943 aquí a la ventanilla de salud y yo le voy a mandar con quién va a ir. En el 210-956-6943 me manda un texto. Yo quiero saber más sobre eso de los mercados de seguro o una aseguranza. Entonces yo le voy a decir, vaya con MHP Salud, vaya con Ani, vaya con Carmen, vaya con Gloria, vaya con etcétera. O sea, nombres de personas que trabajan para ello todo el año, que no se nos van a perder. Que si usted me dice, oiga, la señora Ani se quedó con un papel por accidente, se me olvidó, no cree, ella lo quiso. Ok, bueno, déjeme llamarle, señora Ani, guárdele por favor bien ese papel, ¿verdad? Uh-huh. Todo es confidencial, correctamente. Son personas profesionales que saben la ley de privacidad. No la voy a mandar con una persona extraña que no sé si va a aparecer mañana, ¿me explico? Claro. Entonces, porque sería lo más... parte de mi trabajo en estos últimos 10, 12 años con la ventanilla es decirle a usted que ya hemos visto muchas situaciones que no queremos que usted esté. Claro. Evíteselas. Claro. Evítese que se le sube el estrés por no encontrar o su documentación propia, etcétera, porque no tiene el servicio que usted está buscando. Entonces, cuando dijimos, no tengo papeles, muchísimas personas quiere decir, entonces usted está hablando que los inmigrantes no pueden aplicar. Déjeme corregir que no tengo papeles. Puede ser dos cosas. Una, la persona no encuentra su papelería. No sabe dónde está el acta de nacimiento de su hijo. No sabe dónde está su ni su identificación. Ajá. Es más, el bill de la luz o el agua, quién sabe dónde lo traspapeló. Y se tiene que dar el tiempo de ir a buscarlo a la oficina y ni siquiera sabe dónde está porque ella siempre lo va y lo paga en HEB. Un ejemplo. Un ejemplo. Ajá. Uh-huh. So, no sabe dónde está. Entonces llame a la ventanilla y yo le oriento. Mire, es bien fácil. Si usted tiene una hija que tiene acceso a la computadora, hay que enseñarle a abrir una cuenta en donde usted ya pueda estar viéndola hasta en su teléfono, la cuenta de la luz, del agua. Hay que sernos más autosuficientes y utilizar los recursos virtuales y tecnológicos que tenemos. Claro. ¿Verdad? Poco a poco. Pero lo que pasa es que a veces, sí, exacto, a veces... en mi persona no es fácil, me he visto obligada y me llevo horas, Martita. Sí. Pero lastimosamente hay una realidad. Sí. La mayoría, al menos en este país, de procedimientos, de todo, ahorita ya para ellos es virtual. Exacto. Y es un coco para nosotros. Y, ¿no? Y se los comento porque yo también era... 2022 al principio me rehusaba, dije, no, pero ¿qué creen? Que empecé a ver... que ya ibas a la oficina y te ponen en una pantallita en algunos lugares. Ajá. Entonces es la misma. Fuiste hasta allá y vas a hablar con una pantalla.
¿Es en serio? En muchos lugares, no estoy hablando nada más de uno, en muchos lugares, ¿no? Nos, todavía algunos dice la atención personalizada y que yo hablo y sigo diciendo, ¿eh? Necesitamos personalizado porque hay gente que se expresa mejor y también hay que hablar de la privacidad porque estás enfrente de una camarita donde está pasando un montón de gente atrás. ¿Por qué les tienes que decir tu situación personal? Que tú piensas que estás en privado, pero no, atrás está pasando la gente en público. Entonces, no, no meta, porque también ustedes meten ahí, no saben quién está atrás, si usted está metiendo su número de cuenta de la tarjeta para pagar o algo, no. Insista, si ve ahí a una persona, todavía insista, para que ellos sean conscientes de que si van a hacer algo así, tienen que hacerlo en privado, como un boot cerrado o algo. Aunque llegue ese tiempo, pero que tengamos todavía derecho a nuestra privacidad. Bueno. Ahora, dentro, es todo lo que tú comentas para mí son como tips, sí, que necesitamos tomar en cuenta, recordar, tener derechos, hablar, ¿no? Sí. Pero ahorita que hablabas de la planeación, Martita, ¿qué esperamos para estas actividades que vienen o hoy que deseas que hay una actividad? ¿Qué esperamos? Sí, bueno, nomás voy a terminar la parte de los papeles, porque sí, cuando dijimos es una persona que a lo mejor pueda tener seguro social y tiene la residencia o nació aquí, pero no encuentra su papelería porque está a lo mejor en algo de desorden, ¿verdad? Uh-huh. O se extravió por accidente. Quiero decirles que la otra parte de no tengo papeles es que muchas veces lo relacionan con que soy inmigrante, no estoy aquí con papel, pero mis hijos nacieron aquí. Sus hijos, usted los puede llevar a ver si califican. Hasta la edad de 26 años. Si todavía viven en su casa y dependen de usted porque están estudiando. ¿Qué tal? ¿Ok? So, esta pasa, parte número dos, cuando digo no tengo papeles, uh-huh, estamos hablando de las familias que sus padres de los hijos no tienen los documentos para aplicar para ellos mismos, no tienen un seguro social para aplicar para tener ellos una aseguranza. Sin embargo, los hijos menores de 26 años, lo vuelvo y lo repito, que vivan bajo su dependencia económica y física en la casa, esos jóvenes de 26 para abajo, nacidos en Estados Unidos, que tienen seguro social, los papás tienen que ir a aplicar por ellos y con ellos. Fíjate que ahorita que te estoy oyendo, a ver, Chayito, tú estás escuchando ahorita a Martita. Chayito Muñoz, buenos días, Gloria. Te voy a dar ahorita una tarea, Chayito, si te es posible. Chayito tiene una conocida que tuvimos la oportunidad a la vez de conocer gracias a ella. Sí. Y es una persona, no conozco la situación, ¿verdad? Su estatus aquí, pero su hija tiene una condición que requiere de atención médica, lleva, no sé, 10 cirugías, y pienso en esos casos, por ejemplo, ahorita con lo que estás diciendo me conectó con ella y dije, bueno, a lo mejor si la niña es nacida aquí, si la niña sí tiene esa condición hay especial, que ver esos detalles. Hay que, puede sí aplicar. Ahora, es importante que, miren, yo les quiero aclarar esto aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes le comentan la historia a Miss Gloria. Exacto. Y Miss Gloria tal vez me la pueda transmitir, pero las preguntas se las voy a hacer, terminar haciendo a Miss Gloria y Miss Gloria me va a decir, no sé. Entonces, claro, si yo le doy la lista de preguntas a Miss Gloria, estoy haciendo doble trabajo. Y la estoy poniendo a hacer ella también doble trabajo. Sí. Cuando mejor, si Miss Gloria le da el número, me manda un texto, cuando yo le hable, le hago las preguntas y de una vez me las contesta y no estamos en el triángulo, ¿verdad? Ah, ella me dijo así. Claro. Ah, pero luego ese papel tiene en la esquina un numerito. Ah, no sé, déjame llamarle. Y ahí estamos. Yo creo un poquito más ser direccionales, ¿verdad? Uh-huh. Más direccionales no nos va a causar tanto. Si usted le tiene más confianza a mi Gloria, yo aprecio y de veras que admiro ello. Pero hay que Gloria, ir directo porque sí hay que resolver específicamente. Sí, uno imagínese. Es como el conducto nada más. Te toco la puerta, pero no me compete a mí más. Sí. Y no sé más.
Entonces, yo lo que quiero decirles es un ejemplo como lo que acaba de decir una jovencita que necesita cirugías. Llega un punto en el que la persona tiene que saber que existe el Medicaid de emergencia y el Medicaid de disability. Pero para todo tiene que aplicar, ¿verdad? Pero si esa personita con cirugías y cirugías tiene una buena aseguranza, porque a lo mejor la agarró en este periodo, se está hasta ayudando, porque el gobierno va a pagar una parte y usted paga otra. Pero si no la ponemos en el lugar correcto, dice, bueno, ¿sabes que a mí se me pasó el periodo de inscripción? Ya es 17 de enero. Uh-huh. Y ahora quiero saber qué puedo hacer por esta persona. Necesita cirugía, necesita terapia. Bueno, hay que ver si esa persona califica para el Medicaid de disabilidades. Y si llega a estar hospitalizada, pues deja ver si califica para el Medicaid de emergencias. Entonces hay que explicar cada uno de ellos. Personas que están aquí sin un número de seguro social y no trabajan aquí, o sí trabajan, pero no pueden sacar una papelería para viajar e inmigración y aplicar aquí y allá, porque obvio, sin papeles, fase 2, es... El Medicaid de emergencia es para todos los que terminan hospitalizados y aunque sea una sola vez les va a cubrir. Entonces, si tú estuviste hospitalizado, no importa con o sin papeles, podrían aplicar para el Medicaid de emergencia y si calificas, cubre. Es que toda esa información es ahí donde la razón de estos programas, ¿verdad? Porque cada uno tiene una historia y una circunstancia y a veces el problema, Martita, es que decimos... Pues no he hecho nada porque no sé, no hay nada para mí, no. Si no tocas la puerta y preguntas... O se bloquea pensando, eso se llama salud pública y como se llama salud pública voy a hacer una carga pública. No, ya no existe la carga pública. Ya se removió esa palabra del gobierno estadounidense desde que entró este nuevo sexenio, este nuevo presidente. Entonces, queremos aclarar eso... para que la persona prevenga de que vaya y se haga chequeos, tenga su aseguranza o tenga una clínica comunitaria donde ir, porque si no, después de la prevención, si no la atendiste, ya pasa ahora sí la situación de posiblemente estar ya empezando una enfermedad crónica y luego ya intensivo. ¿Se acuerdan cuidados intensivos en México? Sí. ¿Qué es cuidados intensivos para ustedes? ¿Qué recuerdan? Cuidados intensivos cuando llevan al paciente ya en una situación bastante grave, sí, delicada, y están ahí en observación intensiva prácticamente. Sí. Y los familiares no tienen mucho acceso. Y la palabra lo dice, está intensa la situación, ¿verdad? Sí. Y la palabra preventiva dice, prevente, haz cosas antes de lo que vas a ver. Uh-huh. Eso es lo que significa preventivo. ¿Verdad? Ventivo. Ventivo viene de lo que viene. Previene antes de lo que podría venir. ¿Ok? Ve, hace las cosas. Entonces, es bien importante porque muchos de nosotros decimos, fíjense, me dice una persona, tienes meses tratando de querer agarrar una cirugía para su vista. Le hacemos la aplicación, pero le tiene que llamar y dar seguimiento para ver si le falta algún otro requisito. Si me llamas 2 meses más tarde, tu aplicación con lo que metiste de los requisitos anteriormente ya no vale, la tienes que volver a hacer. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué no le diste seguimiento a la semana como se le indicó y a la segunda? Ah, se me olvidó. Entonces, yo digo que a veces uno no prioritiza la salud o la uh-huh. necesidad que tiene. ¿Verdad? Uh-huh. Y también hay muchos otros factores a la redonda. Puede ser, en mi caso, por ejemplo, yo tengo a mi mamá, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a veces una de mis prioridades sí es mi salud, pero también atender a mi mamá, una señora de tercera edad y un niño de 6 años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a la par hay otras cosas que interfieren con que yo haga al 100% mi salud. Uh-huh. Sin embargo, enero, como todo el mundo viene con su listita de propósitos, tenemos que decir venemos. Entonces hay que ver que en esa lista de propósitos la salud sea una de las prioridades. O sea, que suba de la lista de abajo, ¡ay, se me está olvidando! ¡Ay, que me ponga saludable! O que me ponga bien guapa. Pero no, que arriba, súbala para arriba un poquito más. Bueno, primero es Dios, ¿verdad? Y luego, segundo, es poner atención en nosotros. Sí.
De hecho, es el mandamiento, ¿no? Dios y tú. Sí. Amarás a Dios, amarás a tu hermano. Como a ti mismo. Sí. ¿No? No, no lo olvides. No, exacto. Es decir, que lo que das empezó por ti. Sí. Ahora, ¿cómo se visualiza entonces el plan de actividades? ¿Va a haber ferias de la salud? Gracias. Sí, las ferias de la salud, miren, ya estuve hablando yo con con mi jefa y le estuve diciendo, para realizar eventos se necesitan fondos y en esa parte estoy ahorita. Siempre difícil. Estoy rezando, lleguen fondos y de ahí podamos partir a que nos vamos para allá, nos vamos para acá. Todo el mundo que conozco que fue a Curvy de las agencias, encantadas, dicen, por favor, llévanos otra vez, queremos regresar. Y yo, sí, encantada. Oye, tengo una pregunta, perdón la interrupción. Sí, no sé si les dije que el consulado móvil va a ir a Curvy. Correcto. Ya está confirmado. Cuando vayan, ¿puede a su vez hacerse la Feria de la Salud? Si nosotros tenemos un presupuesto, por supuesto. Eso es lo que yo vengo a decirles. En sus oraciones, pónganos. Porque... ¿Sabes qué? Me dieron dos fechas para qué. Sí. ¿Y saben por qué? Porque muchísimas personas estuvieron viniendo de Fredericksburg. Y Fredericksburg está enseguida. Entonces, muchas veces se les dijo, ustedes comenten en la ventanilla del consulado su necesidad de que vayan más allá, más cercanos. Porque cuando uno dice Fredericksburg, se imagina la hora y media de aquí manejando. O sea. Y, sin embargo, adentro de Fredericksburg, hay unas rancherías que, Dios mío, otros 30, 45 minutos. Y que a veces, para un ranchero, tiene que pedir RAI y no me van a creer. ¿Qué? Yo he escuchado que hasta $80 les cobran por traerlos para el centro. O aquí al Mall de Ingra o así. A ver, ¿de qué? Para darle RAI. ¿De Fredericksburg? De Fredericksburg o Ingram, allá, Carolina, por allá. Para acá. Sí, $80 a algunas personas les han cobrado que para traerlos para el centro. Muchas veces... Todo, la gente que ha venido allí a hacer trámites o algo, que no tiene carro, que nunca ha salido de esos pueblitos, porque llegaron, desde que llegaron de donde hayan llegado a su país, no salen porque tienen miedo. Y una, porque están trabajando y trabajando, y tercero, no tienen carro, ni no se quieren, no se pueden mover. Entonces, es bien importante que lleguemos hasta esos lugares, pueblos, es decir, rurales. Áreas rurales. Sí. Y es una de las cosas que le quiero decir en los planes. Le pregunté a una agencia, a Medigroup, le dije yo, por favor, ¿nos puedes apoyar? Porque nos queremos ir a lugares más rurales. Uh-huh. Apoyar a los que están trabajando en la siembra. ¿Sabe que muchos, en inglés le llaman farmer workers, uh-huh, trabajadores agricultores? Si nosotros no apoyamos la salud de esas personas que muchas veces sacrifican su vida haciendo eso, ¿por qué? Porque en algunos lugares le van a obligar a poner un pesticida. ¿Usted sabe qué es un pesticida? Sí. Un tóxico. Y esa persona, si no se pone la herramienta necesaria y aunque la traiga, en algún momento va a percibir constantemente, diariamente, un tóxico que el cuerpo puede ir a sacar con ejercicio, pero si terminas todo cansado y lo sigues haciendo, ¿cuántos años va a durar esa persona? ¿O en cómo pocas va a... palabras, nuestros agricultores, un aspecto que no vemos de ellos es que están en contacto constante con un veneno. Exacto. Y ahí van. Sí, y probablemente sí hay leyes que los protegen y todo, pero sin embargo son los riesgos de un trabajo. Riesgos de trabajo también son como aquellas personas que ya están trabajando en todo lo que es virtual, ¿verdad? Les dieron 12 horas de data entry, 12 horas de entrada de datos. Eso no dañino estar 12 horas enfrente de un aparato de tecnología, ¿correcto? Entonces dices tú, ay, pero ¿por qué no estudiaron? Ajá. Porque, perdón, pero he escuchado que lo subajan diciendo... Pues eso les pasa porque no estudiaron. Oh, ¿de verdad? Ok. Y cuando digo ello, es, espérame, muchos fueron a la universidad de agronomía. Muchos fueron a la universidad de veterinarios. Sin embargo, esa es una profesión, un talento.
saber cómo se tiene que poner el surco es todo un arte. Yo he querido que salga adelante un arbolito de limón y no le hallo. Si le pongo mucha agua, le pongo poca, y si la hoja ya está amarilla. Es toda una profesión y no es para todos. Y no es para todos, pero sin embargo, el fruto de esa cosecha sí es para todos, ¿verdad? Oh, o sea, sí, la podemos comprar. Sí, la podemos comprar. Entonces, a lo que voy yo es, siempre he dicho y les he tratado de decir que nosotros a veces alcanzamos a ver nada más lo que está enfrente de nuestras nariz, ¿verdad? Con todo respeto. Ajá. Aquí cerquitas, a la redonda, eso. Vamos a visualizar en grande, y es lo que yo les decía en los eventos. Por favor, si alguien tiene, de las becas que hemos puesto, nos permite viajar, a ir a lugares rurales, esa sería una de las metas. La primera feria de salud casi siempre se hace entre febrero y marzo. Ok. Entonces, este mes la estoy pensando hacer ya cuando regresan de Spring Break. Porque luego nadie me pone atención, andan todos queriendo hacer planes para irse para... O sea, en marzo después de Spring Break. Sí. Sí, porque entonces las agencias también tienen familias y se quieren ir con sus hijos. Yo sé. Entonces, las ferias de salud continúan. Sí. Qué bien, entonces te voy a dar las fechas. Sería una excelente noticia para tener el consulado y la feria de salud. Sí. Y dos, fíjate que yo había pedido un lugar para una. Y bueno, tengo que darle seguimiento, pero fue uno de los mensajes que me dijeron, señora, hay otra fecha para usted. Exacto, y ese es el momento de avisarle a los que viven a la redonda que llamen para hacer cita cuando vaya a ser, y usted vaya mencionando, oiga, por favor, ¿cuándo es el móvil del consulado en Kerrville? No, pues que todavía no hay fecha. Ajá. Entonces vaya preguntándole aquí a la señorita Gloria. Ah, ¿por qué? Porque usted va a querer, cercana a esa fecha, llamar los viernes después de las 12 del día, que este es un punto bien importante que cada que venga quisiera que me lo recuerdes, por favor, que sí. Se los diga, que yo también me debo de acordarme, es, ustedes quieren hacer una cita en el consulado. Entonces recuerden que hasta ahorita, los viernes después de las 12 del día es cuando se abren los espacios. Que tengo un asunto ahí con una persona. Entonces, qué bueno, que no se les olvide. Y compartan esa información hasta el nuevo aviso, que me digan a lo mejor, ya, Marta, ahora sí, los miércoles también. No, por ahora solamente los viernes. Sigue igual. Sí, por ahora. Sigue igual. Bueno, pero te voy a decir otro aspecto. Que, por ejemplo, la situación de Kerrville, que viste cómo la solicitaba de meses, ¿no? Y que ahora me sorprendan con que están disponibles para llevar el consulado móvil dos veces. Lo que tú decías, sí, porque la gente responde y empieza a hacer solicitudes. Fíjate lo que mueve la presencia de la gente. Exacto, ¿cuánta gente no vino ese día? Exacto, entonces, si tú tienes necesidad, no te esperes. Si te damos un número, aunque sea para hacer una pregunta, hazlo. Porque la medida de tu llamada, de tu pregunta, de tu texto, empujas el movimiento. Correcto. Y hablando de eso, mira, aquí traigo una fotografía de la persona que está haciendo los mercados de seguro con nosotros, que se sabe de arriba abajo y de todos lados la aplicación de Mary Kay. Así que también, si usted quiere ver si califica primero para Mary Kay, ese es un punto que se me estaba olvidando. Muchísimas personas van e intentan aplicar para una aseguranza con el mercado de seguros cuando su rango de ingreso cabe para el de Medicaid, y en el de Medicaid, si califica, no tiene que pagar. No tiene que estar pagando por una cuota mensual. Fíjate. Porque muchas veces se les pasa ese detalle. ¿Saben que yo no sé si califico? ¿Por qué? Porque no todos andamos cargando los rangos de ingresos, ¿verdad? Que tiene el chart, es como una cartilla que tiene los números de cuántas personas viven en tu casa, cuánto es lo que deberías de ganar para que califiques para Medicaid. No todos cargamos eso, los que trabajamos en esto lo tenemos que hacer. Entonces, si usted tiene una duda, yo tengo ese chart. Usted me dice, Marta, yo quiero saber si mi ingreso podría calificar. Ah, bueno, entonces usted mándeme un textito. Para Medicare, en vez de ir y comprar otro seguro. Exacto, chéquelo primero antes. ¿Saben por qué les digo? Yo, mucha gente me dice, ay, Marta, tú estás impulsando que la gente tenga ayuda del gobierno. Espérame.
la persona que realmente la necesite. Allá afuera hay personas que realmente necesitan saber eso, pero no se animan porque no están seguros de a dónde llamar a veces, con quién, y que es una pena a veces decir, ¿cómo es que no tengo una tanto dinero para pagar una aseguranza? Espérame, a lo mejor ganan para tener una casa, comprar la luz, el agua, pagar la ropa de nuestros hijos, pero ¿qué pasa? Que el cheque se te acorta. Uh-huh. O sea, ya pagué esto y ahora no tuve para hacer un ahorro. O sea, no me alcanza el cheque. Algunas personas dicen, no me alcanza. Entonces tienen una urgencia, una necesidad de ir al doctor y le piensan. ¿Por qué? Porque no tienen aseguranza y llevar a un niño, la pediatría cuesta 150, 300. Fíjate. Consulta pediátrica es más cara que un adulto. Claro, sí, entonces, claro. ¿Se supone que un niño debe estar más saludable? Sí, ¿verdad? Pero hay de todo en este mundo. Entonces, en este mundo hay que nos enfermamos por una bacteria, que entró algo en un dedito, que se machucó. Además, el primer lugar de accidentes no es la calle, es la casa. Es la casa. Exacto, pasan situaciones con nuestros pequeños, nos vamos a sentir afligidos de no tener seguro. Muchos que somos de México... ¿A cuánto nos queda México de aquí? 2 horas, ¿verdad? Y si tenemos los dichosos papeles, voy a usar la palabra de papeles en vez de inmigrantes y de esto, si tenemos los papeles para viajar, corremos para allá. Yo fui a hacer mi tratamiento para la alergia para poder salirme de ello porque se sube y luego, aparte estar encerrado, etcétera, y luego tener una vecina con muchos gatos. Cuando eres alérgica y estás en casa más tiempo, pues ahí vienen los gatos, ahí vienen los gatos. Pues se va uno para México. Y claro, uno ya tuvo una consulta por 50 pesos. Compraste la medicina por 200 pesos. ¿Cuánto me gasté? 25. Ay, Marta, vas a pagar más. Lo que vas a pagar allá para la luz, digo, para el carro, la gas, y luego lo que te gasta. Pero ya miré a mi familia también. O sea, ¿qué precio tiene? No, pero me gasté $12.50, dice, ay, es que en México es más barato y por eso deberíamos de mejor ir a México, seguir yendo. No, lo que quiero decir es que si usted tiene la posibilidad y no es una urgencia, emergencia rápida, que se va a convertir en emergencia, sí vaya, si tiene usted la posibilidad de ir y venir, ¿verdad? Pero una urgencia... Tienes que hospitalizarte aquí. ¿Y claro, ¿quién la va a pagar? Muchísimas personas me dicen, pues no tengo papeles, entonces, ¿cómo me van a hacer que la pague? Uh-huh. Yo le voy a decir, ¿le dieron o no el servicio? Siempre, los que me conocen, siempre van a saber. Marta te pone a pensar, te concientiza, porque miren, si le dieron el servicio, yo diría que sí hay que retribuir algo. Si te, es que es exagerada, me mandaron una cuenta de $30,000 por una mordida de un perro. Así me dice la persona, ¿verdad? Así, y le dije yo, bueno, está bien, entiendo, pero le pusieron antibiótico, le pusieron esto, le hicieron la radiografía de a ver si no había lastimado el hueso, le hicieron un injerto porque si arrancó un pedacito, solo un pedacito, un injertito rápido de que no se viera el hoyo, ¿verdad? Del diente más grande, ese, el hoyo. Le hicieron la curación, sí, sí, salió bien, sí, está contenta con su sí, gracias. Entonces, no estoy diciendo que usted va ahorita a agarrar $30,000 de no sé dónde, porque no tiene. Lo que yo estoy diciendo es cuando ellos me dicen, oye, ya le toca pagar el dinero. Si usted dice, oye, puedo hacer arreglo de pagos. ¿Qué diferencia se oye para el sistema de salud también? Hay que considerar esta parte. ¿Por qué? Porque también hay que educarnos de adelante para atrás, o sea, de enfrente quien esté. So, si ellos dicen, ah, mira, esta persona sabemos muy bien que no tiene aseguranza, ni siquiera trae identificación, probablemente es sin papeles, indocumentada es la otra palabra que utiliza, pero se oye fuerte. Se oye fuerte. Entonces, lo que quiero decir es, $25 que usted pueda separar de su cheque, llévelos. 3-6 meses hágalo, yo creo que sí le da también una tranquilidad de paz, porque dando recibimos. Y recibimos mucho con esa mordida, ¿verdad?
Lo importante, Martita, bueno, este es, dijéramos, que la introducción en los temas, pero yo vamos a procurar aprovechar tu información, tu experiencia, esos recursos que nos traes, pero decirle a nuestro auditorio, si tenemos este recurso, por favor, aprovéchalo. Sí. Aprovéchalo. Y si tienes dudas, ese no es mi caso, yo no estoy en esa situación, yo no necesito, no importa. Pero a lo mejor por otra área necesitas algo, no sé, yo no requiero nada de aseguranza ni de salud, pero quiero saber cómo renovar mi pasaporte. Sí. Aprovechalo, pregunta, llama, sí, porque esto es lo que le va a permitir a Martita pues tocar puertas. Y cuando digo eso, qué ¿verdad? Bueno que lo clarificamos, cuando me van a preguntar por un pasaporte, una matrícula de renovación, ajá, les quiero comentar que sea relacionado con algo de la salud, porque recuerden que el departamento de nosotros es con la salud, porque si usted es para irse un viaje de negocios, de vacaciones, la verdad, pues no lo puedo apoyar mucho. Le puedo dar la orientación, ¿verdad? No, pero sí nos has apoyado mucho. Sí. En la cuestión de los viajes que ustedes vayan a hacer para ir a alguna... Ajá, eso esta es otra cosa muy apoyada, sí, por el consulado, que la verdad, Gloria lo sabe, así que si usted es una de las personas que va a viajar en alguno de... Nosotros estamos más que de acuerdo en que tú utilizaste una frase que yo creo que todos los que nos escuchan la deben de saber. Dijiste, esto va a ayudar a engrandecer su fe. Entonces, si una persona tiene fe, ¿qué creen? Su salud mental también mejora. Y como nosotros apoyamos la salud mental en el Ventanilla Salud, por ahí entra que usted necesita ir a un viaje de ellos para también apoyar y traer mejor doctrinado. Y que cuando usted venga y diga, ¿sabes qué? Ya conocí que sí existe un lugar santo en donde hubo o ha visto situaciones muy... que puede haber en todo el mundo, pero... ir a tan lejos y sacrificar el gasto que vayan a hacer, porque a veces es un sacrificio para algunos, al mismo tiempo es llenarse de sabiduría, llenarse de experiencia que van de a venir paz. A ser mejores personas acá. Y eso es importante. Y eso nos ayuda a esta sociedad, sí. Yo aquí en San Antonio, la verdad, necesitamos mucho de ello. Y yo les quiero decir, si usted en la salud mental de repente le damos un recurso y no está satisfecho con ello, vamos a intentar que lo llevemos a una clínica comunitaria en donde haya también un psicólogo, y si tampoco le gusta, cambie hasta que llegue el momento. Pero tenemos ahorita los psicólogos de la UNAM gratis, en línea, por teléfono o por Zoom. Pregúnteme, Marta, mándame el enlace de la línea de la UNAM para tener psicólogo gratis. Aquí estamos, gracias a Dios, estamos comenzando. Si nos dicen el día de mañana, hasta aquí vamos a venir y le vamos a decir muchas gracias por todo. Ahora, ¿qué me estoy proponiendo este año para terminar? Dos cosas. Una, aparte de tener todos estos eventos en persona o virtual, porque también me pidieron virtuales, es que yo les pueda empezar a pasar un inventario de qué lugares están los recursos, como Find Help, que tú te metes y dice Find Help y luego le pones busco para visión. Entonces me quiero sentar con ellos porque empecé en noviembre y me he estado sentando con ellos para revisarlos, a ver cómo los tienen. Y la otra se llama Sacra, donde San Antonio Community Resources, ¿okay? Y ahí usted pone también visión y quiero que salga ahí que diga Prevent Blindness, etc. ¡Tengo un minutito! Oh. ¡Se me fue el tiempo! Martita, ¿con qué cerramos? Cerramos diciéndoles que la Ventanilla de Salud está dispuesta todavía lunes, miércoles y viernes en el Consulado Mexicano, en persona, de 9 a 12, ahí los esperamos. Si usted dice que nos va a acompañar, véngase, y ya van a empezar los eventos, es que necesitamos voluntarios. Bonito día. Muchas gracias. ¡Ay! Tenemos aquí muchos saludos. Perdón, no estaba viendo, pero si quieres tú leerlos, ellos están en vivo todavía. Hola, mucho gusto. ¿Cómo le? Del 13 de marzo al 31 de marzo 2023, visitaremos Belén, Monte de los Olivos, Jardín del Getsemaní. Muchas gracias. Quisiera decirles que nos acompañen. Que por favor ustedes sean nuestra voz también allá, ¿verdad? Hay que hacer las referencias. Muchísimas personas que escuchan ello
le dicen a los demás cuando se les ofrece. Pero también, aunque ustedes vayan a un evento por ahí, díganle, miren, existe un programa que se llama Ventanilla de Salud, y es los lunes, miércoles y viernes adentro del consulado, pero no quiere decir que nada más es para los mexicanos. Podemos apoyar también a personas de otras entidades, otros países. Entonces, es sin costo. Nosotros damos la referencia sin costo. Así que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Mi nombre es Marta López. Estoy viniendo aquí con Gloria y quisiera que sepan que les agradezco mucho que nos escuchen. Espero que podamos hacer mejor este año 2023. Aquí viene Miss Gloria. Perdón, no vi esta pantalla, se la puse a Martita, pero María de Jesús dice mi pregunta. ¿Leíste las preguntas? Los que vivimos en Dallas también le podemos llamar a Martita. Ya tengo la información. Dime qué necesitas, porque de hecho yo ya tuve una junta y no le he dado seguimiento de trabajar en Dallas con el promotor de salud de Dallas. Francisco, ya tuve una junta con él. Pásame qué necesitas o déjame, le vuelvo yo a llamar y te digo cuándo vamos a Dallas o hacemos algo para Dallas. Rosario, Delma, Diana, Rosario, Sonia, María de Jesús, Carmen Urueta, saludos, Alexito, Chayito, Mario Contreras, Teresita Olvera, Janet, buenos días. Nos vemos. Perdón, no vi sus mensajes.